El submarino nuclear ruso Arkhangelsk suscita serias preocupaciones en la Alianza del Atlántico Norte, escribe la publicación británica Express en medio de lo que está aconteciendo en Ucrania. Los expertos han expresado su preocupación de que los países occidentales no detecten este avanzado submarino con misiles de crucero, lo que lo hace especialmente peligroso para las bases militares de la OTAN, los convoyes navales y la infraestructura crítica en tierra. Según Express, Arkhangelsk reforzará significativamente la Armada Rusa gracias a su equipamiento con misiles nucleares invulnerables capaces de alcanzar velocidades de hasta 10 km por hora. Esto lo convierte en uno de los activos submarinos más formidables de Rusia, capaz de realizar ataques de precisión a largas distancias. En marzo, el Ministerio de Defensa ruso anunció la incorporación de cuatro nuevos submarinos a la Armada, dos de propulsión nuclear, el nias posarsky Proyecto Borella, y el Arkángelsk, Proyecto Yasen M, así como el último submarino 10 el para el Pacífico. Flota Yakutsk y la segunda serie helada. Estas innovaciones tienen como objetivo fortalecer el potencial de defensa de Rusia y garantizar la superioridad estratégica en el mar. Arkhangelsk, como parte del proyecto Yazenam, es uno de los submarinos más avanzados del mundo. Su invisibilidad y velocidad la convierten en una seria amenaza para oponentes potenciales. Además, los ingenieros rusos continúan desarrollando nuevas armas avanzadas lo que indica el deseo de Rusia de actualizar y modernizar constantemente su armada.